criminal trial of Venezuelan lawyer Jose Amalio Graterol. Venezuelan lawyer Jose Amalio Graterol is defense lawyer for one of Venezuela's most high-profile political prisoners, Judge Maria Lourdes Afiuni. In March 2012, Graterol began to receive threats and intimidation after publicly criticizing the behavior of the judges in the Afiuni case. In June 2012, Graterol was arrested for refusing to represent his client, Leonardo Colmenares, in absentia. At the time of Graterol's arrest, trials in absentia, where the client is not present, were not permitted under the Venezuelan Code of Criminal Procedure. 11 days after his arrest, this law was amended by presidential decree, and in December 2012, Graterol was convicted of obstruction of justice. He was sentenced to 6 months in prison. Bueno, como abogado de la jueza Afiuni, las dificultades que hemos tenido son inmensas. O sea, desde persecución política, persecución personal a mi persona, sobre todo como abogado de la doctora Afiuni, hasta ser satanizados por algunos jueces y por algunos funcionarios del Poder Judicial, al punto de decirle a los clientes que tenemos que no deben actuar con nosotros, independientemente seamos o no seamos buenos abogados, que sencillamente somos los abogados de la jueza Afiuni. O sea, se nos ha tratado de evitar que ejerzamos la profesión de abogados, pero nosotros seguimos en la lucha por una autonomía del Poder Judicial. The International Bar Association's Human Rights Institute, IBAHRI, sent independent trial observers to monitor Graterol's trial for compliance with national and international due process standards. Definitivamente, la observación del IBARI, la International Bar Association, en los juicios, tanto de la doctora Maruela Fiuni como en el juicio en mi contra, ha sido muy importante. Ha hecho que los jueces se comidan, o sea, que los jueces traten de evitar que a nivel internacional vean las barbaridades que cometen aquí en el país. Como por ejemplo, en mi caso, no se me evitó poder seguir ejerciendo la profesión de abogado precisamente porque había una observación judicial. Y en mi caso, que me mantuvieran privado de libertad o que se les ocurriera la genial idea de evitar la posibilidad de que yo pudiera seguir ejerciendo la profesión de abogado. Eso estamos seguros que es por la observación internacional y en este caso la ha realizado la International Bar Association y estamos muy agradecidos de él. The IBAHRI Trial Observation Report, The Criminal Trial of Venezuelan Lawyer Jose Amalio Graterol, details the observers' findings and considers the wider impact of Graterol's trial on the independence of the legal profession in Venezuela. Verdad que no hemos encontrado en nuestro trabajo diario, como te dije antes, es la falta de autonomía del Poder Judicial. También el desconocimiento en materia jurídica por parte de los jueces que están siendo nombrados actualmente en Venezuela, que son jueces que no son nombrados por concurso ni de credenciales ni de oposición, sino que son jueces nombrados a dedo por el Ejecutivo Nacional, que responden a los intereses del Ejecutivo Nacional. The IBAHRI Trial Observation Report notes multiple due process violations of national and international law. Por supuesto que nos ayuda para poder saber que el trabajo que estamos haciendo aquí algún día va a salir a luz pública y se va a saber que fue un buen trabajo y además de eso, ya a nivel internacional se sabe que, con el apoyo del International Bar Association, se sabe que qué es lo que realmente está ocurriendo en los campos. Y como abogados de la jueza Afiuni, el caso más emblemático de tortura y de prisión política en Venezuela, nos han tratado de sacar del juego judicial, es decir, han tratado de que nosotros no ejerzamos nuestra profesión, han tratado de que no sigamos diciendo las cosas que están ocurriendo en el Poder Judicial, pero lamentablemente se toparon con un grupo de personas que no tenemos miedo.